Chicas, bueno, voy a enseñarles la ropita que le he comprado a Mía este comienzo de mayo. Necesitaba comprarle ya ropita porque nos vamos a ir de viaje a Marinador. Nos vamos una semana casi, así que tenía que pillarle más que todo camisetitas y vestiditos. Pantalones cortos, chores, no tanto porque ya tiene del año pasado. Lo que no le hacía era las camisetitas. Y bueno, vamos a empezar con el primero con el haul de Mía y luego con el de Lucas. Le he comprado estos vestiditos. Lo enseño así porque yo creo que así enseñándolos así mejor se ve, ¿no? Porque cuando yo lo enseño no se ve tan bien, no se aprecia tan bien, la verdad. Y bueno, le compré estos vestiditos en Lefty. El único sitio que no fui a comprarle es en el Kiabi, que siempre voy, la verdad, pero este año se me olvidó. Solo fui a Lefty, a Primark y a alguna tienda de mi barrio, pero al Kiabi no fui. Mira que me encanta la ropa del Kiabi y se me olvidó. Pero bueno, para pasar el verano está muy bien, la verdad. Tampoco me ex hago exceso de compra de ropa porque si no, luego no lo utiliza. Y bueno, sobre todo vestiditos que usa, le sobró el año pasado bastante vestiditos, la verdad, que creo que cuatro vestiditos. Y le compré estos ya grandecitos. Le compré este Lefty de 7 a 8 años, 4 euritos. Es así, color así, hojitas, color verde de hojitas. Es un color muy bonito. Me encanta, básico. Este me costó 4 euros. Muy baratito. Para pasar el verano está muy bien. Para la playa que vamos a ir a Marinador. Así que muy bien. Luego este también, de Lefty. Lo mismo, 4 euritos. Talla de 7 a 8 años. Ahí está. Con los vasitos del verano, me encanta. Después de Primark le compré de vestidos este de aquí, que es un vestidito rosa con blanco. Por aquí tiene brillantitos, así lo enseño así para que lo vean. Tiene aquí un popcorn, palomitas, y este no me acuerdo qué costó. Aquí está, es que algunos le he quitado el precio porque algunos he utilizado ya. Este vale 12 euritos, talla de 7 a 8 añitos. Ella tiene ahora 3 años, pero yo le compro grande para que no le quede ni muy justo ni muy súper. Ella es muy alta. Ella usa ropa de 7 a 8 años porque ella es muy alta. Entonces le va muy bien esa ropa y aparte a veces la guardo para el año que viene. Así que muy bien. No me gusta comprarle ropa justa. Después este vestidito hermoso de mariposita se lo compré a principios, creo que en febrero o marzo. Me costó 5 euros en el H&M, cuando empezaron las rebajas del H&M también. Ahí está. Igual, 7 a 8 años. Le queda precioso ese vestido porque ya tiene los ojitos azules y le queda maravilloso. Este vestidito también es del Primark. Me encantan los vestiditos de Primark. Son básicos, económicos y la verdad, para lo poco que le van a dar uso, está muy bien. Este vale 4 euritos, como ven aquí. Este es el de Primark, talla de 7 a 8 añitos y 4 euritos. Es así de laditos. Por cierto, había una chica en el Primark que nos saludó, creo que se llama Shami o Shami, algo así. Un besito, guapa. Recién ahora estoy haciendo el haul, la vi hace como un mes o así. Y bueno, un besito preciosa, un encanto. Como iba diciendo, la Mía se enamoró de la chica que nos saludó en el Primark. Muy linda, muy encantadora, la verdad. Y es agradable encontrarte con gente así. Y bueno, como iba diciendo, que me lío este vestidito de heladitos. Básico también, chicas, rosa para el verano. Seguimos con camiseta. Le compré bastantes camisetas, como ven ahí, porque no tenía. Le quedaba muy justita la Mía. Ahora está altita, bien altita. Entonces le compré este del Primark, los básicos, camisetas básicas. Este me costó 2 algo, creo. 2 euros, 2,50 por ahí. Estaban muy, muy baratitos. La verdad es que me gustan esas camisetitas. Este otro 2,50 también. Que tiene aquí brillantitos, pone love. Talla de 7 a 8 añitos, le queda larguito y anchito, me encanta, perfecto. Para mí esta talla es perfecta para la Mía. Como saben, cada mamá ya sabe, conoce a su hija, ¿no? Y yo ya sé qué ropa y qué talla ponerle a mi princesa. Después,
Esta camisetita de animalitos es conejito y un gatito, así blanquito, muy bonito, del H&M también. Y esta costó 4,99 del H&M, que estaban en rebajas. Muy, muy bonita. Me encanta. Porque a la mía le encantan los animalitos, así que genial para ella. Esta otra del H&M también 4,99, solo que ya le quité la etiqueta. Lo traje para enseñarles. Es de gatitos así, muy bonita. Ay. Esta otra del H&M también. De rayitas con unos ojitos. Y lo que me gusta es esto que tiene esto de aquí abajo. Queda precioso con unos leggings negros. O con unos vaqueritos. La verdad es que queda muy bonita esta camiseta. Le hace muy buena figura a mi princesa. Después esta otra, que tiene aquí un batido, de la talla de 9 a 10 años, le queda bien larguita, y la verdad es que muy bien. Y a ver, esta costó 2,30. Esta igual 2,30, de un zumito aquí de limón, color rosa, talla de 9 a 10 añitos. Esta otra que repetí porque ya le habían regalado una, pero fui, me gustó y la volví a comprar. Así que tiene dos de esta, que es de palomitas. Es preciosa, ya quisiera yo que encontrara una así para mí. Llevara igual que la mía, me encantaría. Bueno, esta igual, 2,30, 2,50 costó. Esta otra de piña, color verdecitos, así todos los colores son bastante veraniegos, rosa, blanco, rosa, verdes, así amarillos, igual, talla de 8 o 9 años, comprado variado la verdad, le queda así sueltito, igual 2,30, no encuentro el precio, pero sí 2,30. De shorts, solo le compré este short, que lo compré en Lefty, talla de 7 a 8 añitos, se lo probé. Así que no piensen que le va a quedar gigante. Se lo probé y bueno, 5 euritos le costó. Creo que ya tiene un montón de shorts, tiene bastantes. Entonces no quise comprar más porque este para la playa, para cuando vamos a Marinador. La verdad es que está muy bonito. Es así de hojitas, rositos, me gusta mucho. Ella bañador, el año pasado le quedaron dos bañadores. Uno de patrulla canina y otro naranja. Así que le compré uno más porque vamos a estar una semana. Y bueno, este bañador así, miren qué bonito. Con la carita, pone Beat, Vives y bueno, negro así básico y está muy bien, le quedaba perfecto. Tiene aquí todo, tengo que lavarlo, tiene esto de este plastiquito todavía. Para la piscina o para la playa, le he comprado esta, ¿dónde se la compré? Que no me acuerdo, creo que en H&M. Creo que en H&M se la compré, sí, en H&M, no, en CIA, perdón. Disculpen, en CIA costó 6,90 y es de la patrulla canina. Ya estoy utilizando la talla 27 y bueno, así aquí que no se resbale. La verdad es que está muy bonita esta con liguita para que no se le salga el piecito. Para la playa y piscina están perfectas. De sandalitas le compré esto, que hubo una feria de ropa grande que hay en Barcelona. Y bueno, le compré a 10 euros. Muy bonitas, básicas, de velcro como me gustan a mí. Y sobre todo aquí atrás, que sea duro, que no se resbale. Y me gustan mucho. De velcro me encantan las sandalias para la mía. Esta otra es para sus vestiditos. Me falta una negra, sí, porque me gusta tener siempre blanca y negra básicas. Porque combinan con todos los vestidos. Esta blanquita de mariposa la compré en Primark. Y me costó 10 euritos. Talla 27. Es así blanca con florecitas y maripositas. Muy preciosa. Después en Lidl le compré estas básicas azules. Era para niño esta, pero me gustó mucho para la mía porque es azul así como un vaquero. Con un vaquero me gusta mucho. Y combina la verdad con bastantes looks. Para no tener siempre el típico rosa. Siempre rosa no. Entonces azul la verdad es que me gustó. Y aparte bien porque le puede servir luego a Lucas. Si terminan bien en verano, pues le puede servir a Lucas, ¿no? Se las guardo. Entonces aquí atrás igual, no resbalan, la suela es dura, bastante rígida.
y me costó creo que 6 euros. La verdad es que la ropa Lidl me encanta. Yo soy fanática de Lidl y les recomiendo 100%. Porque yo llevo 3 años comprando en el Lidl y la ropa perfecta. En el Lidl le compré a mí estas dos camisetas que la verdad es que le compré muy grande. Porque en el Lidl da una talla más. Si es, digamos, de 6 a 7, siempre es de 8 a 9, da una talla más. Entonces esta yo se la compré gigante, yo me equivoqué. Le compré de 10 a 12 y no era de 8 a 9 que tenía que comprarle. Y esta blanca le quedó gigante. Se la voy a guardar, se la voy a guardar. Pero esta le quedó perfecta. Está un poco sucia porque la he utilizado y la traje para enseñarla. La tengo que lavar ahora con la ropa negra. Y bueno, es así, de su marca. Talla 10 a 10 y le queda perfecta. Tiene estos bordecillos así que me encantan. Y esto blanco me encanta. La verdad es que le queda perfecta la mía. No es tan grande como la blanca. Y me parece perfecta. Bueno, a Luquitas le compramos esta camisa. Ya empieza ahora el haul de Luquitas. Le compramos poquita cosa porque le han regalado muchísima ropa. Y aparte tenía de mía, que yo guardé ropa de mía. Entonces le compré 4 cosas básicas, que short, camisetas y ya está. Porque luego él siempre comía, utilicé siempre bodys o pañales en casa todo el día. Así que solo para salir al parque un ratito o para hacer alguna compra o algo, pues le ponía ropa. Pero en casa siempre de body o de pañal. Y bueno, a Luca le compré esta camisita por si tiene que salir a algún lado o para llevarlo al vacaciones, al viaje. Y bueno, este me costó 5 euros en el Primark. Una camisa azul bonita así. De la talla, a ver esta qué talla le compré. Porque Lucas también es grande, usa una tallota más. Se la probé y le queda bien. De 6 a 9 está utilizando ahora y tiene 4 meses. Y utiliza de 6 a 9. Y no es que yo le compre tan gigante la ropa, no se piense, sino que le hace bien. Porque la ropa de 3, 4 y 5 le queda muy pequeña. Porque él es muy alto también, como la mía. Así que le compro esta ropita de 6 a 9. Le compré esta gorrita que costó 4 euros, creo. Que es que ya la utilicé. Y bueno, básica y me encanta. Después esto no lo compré yo, pero se lo regalaron y quería enseñarlo porque me hizo mucha gracia. Es perfecto, es precioso. Es estas sandalias que se la trajeron del país de una compañera de mi marido. Y bueno, es súper bonita las bambitas, así de cuero, tiene el velcro y bueno, la voy a utilizar en el viaje. Así que quería enseñárselo porque es una monada. De camiseta le compré bastante a Luquitas. Miren, el Primark, las que venden, las que ponen en el escaparate, por cierto, la gente es muy desastrosa porque tiran todo. Me parece una falta de respeto tirar todo. Si sacan algo, vuélvanlo a su sitio. Pero es que siempre voy, está todo tirado. Y bueno, esta costaba unos 75 y esa es naranjita con una ranita. Esta azul básica, muy preciosa también, de piña, que pone tropical. Igual, 1,75. Así manga corta. Después este short de 6 a 9 meses. Es un short rojo así con su ancla y 1,75. Que combina con todo este short. Después, ¿qué más? Camisetita roja con la cebra. Talla de 6 a 9. Igual. 1,75. Miren qué bonita. Este rojo es precioso. Después de rojo su papá. La verdad es que la ropa de Lucas la cogió todo su papá. Así que yo estoy mirando recién lo que ha cogido. Yo iba mirando así por encima chores. Pero él iba cogiendo las camisetas por otro lado. Miren, aquí está. 1,25 esta. Básica. Otra básica. Esta gris. Con un perrito. Hartas camisetitas le he comprado. Y chores le he comprado 2, creo, solo porque tiene. Ya le han regalado bastantes chores. Este es de así, con un perrito gris. Esta negra básica también que combina con todo. Como la de la mía. Mire, es casi igual que la mía. Le voy a poner los dos juntos. Este es de 6 a 9 meses. Negra y igual. Muy baratita, 2,50.
Es muy bonita esta camiseta, me encanta. Otra roja le cogió su papá este verano, la tendencia de rojo, de 6 a 9 meses y 1,75. Miren, que para que vean, porque ahora está en tienda, así que si quieren ir, tienen que ir corriendo. Esta otra amarilla que tiene una cebra. A ver, uy, esta hay que lavar la mano porque si no se pega. Talla de 6 a 9 meses, amarilla con la cebrita, muy colorido todo para Lukis. Y costó 7,75. De shortcitos tiene este negro. Talla de 9 a 12, costó 1,75 porque lo que es la cintura era pequeñito, entonces le cogí de 9 a 12. Este otro, que es un marino, que este creo que le saqué el precio ya porque lo he utilizado. Después, este otro shortcito. Este también creo que ya lo he utilizado o no. Sí. He quitado el precio. Y bueno, este es así de rayitas, negro, muy bonito, básicos para la playa, para el verano, para las vacaciones. Y por último, este osito que es su preferido, Lucas, que ya está un poco guarrete porque lo utiliza todos los días, que es una mantita así que le gusta cogerla y chupar la cabeza. Costó 4 euritos y le encanta este muñequito a Lucas. Eso es lo que he comprado en Primark. Para Lucas, chorcitos, como ya saben, le quedó de mía y lo que le han regalado, por eso no compré mucho. Después, ayer en Kiabi le compré bodys porque tengo algunos bodys del Lidl que los tengo para lavar, por eso no los enseño. Y le conseguí este del Kiabi, pone España número 10. Le compré grandecito y costó 4 euros. Miren qué bonito. Hasta el precioso, mi gordo. Y este otro igual. Costó 3 euros este. Ahí está. Pone Summer Life. Así que mis chicos ya están preparados para armar maletas e irnos de viaje familiar. Bueno, chicas, espero que les haya gustado las compritas. Aquí está todo, les enseño todo lo que he comprado. Ahora tengo que ordenar la maleta. Por eso quería enseñarle antes, porque tengo que lavarlo y meter en maleta ya, porque ya nos vamos. Y cuando vuelva de las vacaciones, me voy a trabajar. Así que feliz vacaciones a todos.